Listo, entonces, aquí quiero, aquí, pues yo lo quiero, lo que, digamos, el nada más le está pidiendo un resultado, ¿no? Pero entonces yo les quiero mostrar como la manera aplicada de lo que ustedes están trabajando. Porque si yo les quisiera, si yo les quisiera, les puedo mostrar el procedimiento de una vez en calculador y ya, sí, o sea, yo digo, vea, el resultado se hace así, haciendo esta operación y esta operación. Pero la idea es también como que ustedes miren qué fue lo que pasó, ¿no? Porque miren, ¿de dónde sale? ¿Qué pasa cuando, qué significa que él dio como cuota inicial la tercera parte? Pues que el valor lo dividió en 3, ¿no? Y al ustedes, yo les mostré que al dividirlo en 3 daba 12, por lo tanto falta pagar 1.224.000. Y pues si él va a dividirlo en 10 cuotas, pues entonces este valor lo dividió en 10, pues quedan cuotas de 122.400, ¿no? 122.400. Eso sería una respuesta nomás, pero pues yo lo que quise hacer, ¿sí? No lo está, eso no lo piden, yo creería que nadie lo hace. Simplemente yo lo hago es para que ustedes miren que también puede aparecer eso, en términos de polinomios, ¿no? De polinomios aritméticos para que apliquen la jerarquía de operaciones. Entonces, geometría. Matthew, ya le digo dónde apareció eso. Entonces, yo la clase pasada, la última clase, estuvimos conectados full todos. Entonces, realmente, este ejercicio, ¿no? Este ejercicio ayer también lo hicimos, ¿no? La idea es hacerlo ahorita para que todo el mundo lo mire, ¿no? Entonces, lo voy a trabajar desde un, ¿desde qué? Desde el programa de GeoGebra para mayor agilidad, porque este programa ya tiene preestablecidos muchas y no manuales, sino son muy rápidas, automáticas, ¿no? Entonces, bueno. Incluso ayer algunos estudiantes me preguntaron que si me podían presentar el trabajo aquí, por ejemplo, Portilla me dijo a mí que si podíamos, creo que fue ella, no recuerdo quién fue, pero alguien me dijo que podían presentar el trabajo con este programa. Yo dije, pues si lo pueden dominar y si me lo envían en ese archivo, de pronto sí, me lo envían ahí, pero pues tendrían que enviar como dos archivos, ¿no? Tendrían que enviar un archivo del punto 2 y un archivo aparte del punto 1. Entonces no sé cómo lo manejarían ahí. La idea es que cumplan con los dos, con las dos actividades que están propuestas ahí. Bueno, Paula Palacios. Entonces, vamos a tener en cuenta la siguiente información. Dice, el ejercicio 3, que es el ejemplo del punto de la actividad 2, ¿no? De este. Entonces, atención que aquí nos dicen. El punto A, 3 menos 2, ¿dónde vamos a ubicar 3 menos 2? Se van a dar cuenta que no va a demorar nada con este programa porque es demasiado rápido. Entonces, aquí con la opción del punto vamos a buscar el punto 3 menos 2, ¿sí o no? Mírenlo, 3 menos 2. Entonces, 3 a la derecha y como es menos 2, bajo 2, ¿cierto? Aquí está. 3 menos 2, ¿sí lo logran ver acá? 3 menos 2. Aquí no les puedo hacer opción de que de aumentar ni nada porque esto ya es un programa, esto no es Word, no es tan manejable, ¿no? Entonces, yo puedo aumentar acá, ya yo puedo aumentar todo lo que yo quiera acá y los números siguen igual de pequeñitos, ¿no? Bueno, entonces 3 menos 2. Ahora nos dicen que ese punto se trasladó a 1, 5, ¿cierto? Se trasladó a 1, 5. 1, 5. Si yo me pongo a contar, ustedes hacen el dibujo, ¿cierto? Y se ponen a contar, entonces se van a dar cuenta que subió 1, 2, 3. Ah, bueno, primero contemos el X, ¿no? Entonces, a la izquierda, 1,
2. O sea que si yo voy a hacer el vector, bueno, ahorita lo escribimos en pantalla. Vamos a seguir contando. Y ahora hacia arriba, para llegar hacia arriba sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Cierto? O sea que, ¿ustedes cómo lo escribirían? Vector, aquí no le puedo hacer la flechita, ¿no? Vector es igual a ¿qué? 2 a la izquierda. Entonces, como es a la izquierda, es negativo, ¿no? Como es a la izquierda, es negativo. Como es hacia arriba, es positivo. ¿Cuántos hacia arriba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Entonces, ahora fíjense en lo siguiente. Si yo le activo aquí a este vector, ¿qué vector hay de aquí hasta acá? Automáticamente me dice que menos 2, 7. ¿Sí? Mira. O sea, yo no hice ninguna operación. El programa ya trae establecida esa función. Él me dice qué vector es ese con el que fue trasladado. Entonces, como yo ya sé que el vector es menos 2, 7, 2 a la izquierda, 7 hacia arriba, entonces me dicen que busque una circunferencia con centro 1, 2. Entonces el centro es 1, 2. ¿Dónde está el punto 1, 2? Ah, mira, aquí está la circunferencia, ¿cierto? Entonces, en este punto está la circunferencia. Y ahora me dicen que la circunferencia tiene radio 3. Entonces, como tiene radio 3, pues yo lo tomo acá y empiezo a contar 1, 2, 3, ¿cierto? Entonces, hacen la circunferencia ustedes, ¿no? Entonces, si miran que hacia todos los lados tiene 3, 3 hacia arriba, 3 a la derecha, eso es una circunferencia con radio 3. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes tienen que aplicar el vector otra vez, el vector, ¿cuánto? 2 a la izquierda, ¿cierto? Y suben 7, ¿cierto? Entonces va 1, 2, 3, 4, 5, no me sirve, es que me toca mover la pantalla, ahora sí, de nuevo, el vector lo vamos a aplicar, entonces sería 2 a la izquierda, 2 a la izquierda acá, 7 hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vea dónde va a quedar la circunferencia ahora. Porque toca correr el centro, ¿cierto? Y allá arriba la circunferencia queda con el 2 y 3 de radio. ¿Listo? O sea que usted puede trasladar una circunferencia y no le va a pasar nada a la circunferencia, ¿cierto? Va a quedar igual, ¿no? Pues, así como lo pueden mirar ahí. ¿Listo? No sé qué duda, pregunta tengan ahí. Porque así se hace el punto 2, ¿no? ¿Alguna duda, pregunta, inquietud? Me pueden decir por el chat. Aquí les preguntamos a todos. Pero les decía que uno en este programa no se demora nada, ¿no? ¿Por qué? Porque el programa ya tiene preestablecido muchas cosas, ¿no? En cambio, en el otro programa a mí me toca hacer la circunferencia manualmente. ¿Sí la recuerdan? ¿Sí recuerdan el programa que trabajamos la clase pasada? No, ninguna. Este sí me tomo más tiempo. Yo ponerme a hacer ponerme a trabajar acá sí me puede tomar más tiempo, ¿no? Porque no hay, si yo quiero hacer una circunferencia me toca hacerla, ¿no? En cambio en el otro yo nada más oprimo la opción de circunferencia y ya, ¿listo? Ángulos, ¿no? Entonces este ya es como más de agilidad, ¿sí? ¿Listo? No, pues si no hay ninguna duda, pues yo me quedo acá. El que no tenga duda, ya puede salirse de la reunión e ir a descansar, ¿listo?
Si alguien tiene alguna duda, yo le puedo prender el audio acá, me pregunta si quiere que le explique otra cosa acá o me devuelva al anterior punto. Ah, no se me vaya, Hernández. Matthew. Ahí está activo el audio de Matthew. Listo, que usted me hizo una pregunta y yo le dije ahorita. Listo, Carlos. Listo, si no tienen ninguna duda, pueden ir a descansar, listo, se pueden desconectar. Listo, a la orden, chao, que estén bien, de nada. ¿Dónde está Mendoza? Mendoza, ahí le estoy diciendo para que active el audio, para que hablemos. ¿Listo? ¿Me escucha? Sí. Bueno, hable, hable para escucharlo, no lo escucho. No, sino es que yo tenía una duda en la ¿Aquí? anterior actividad de matemáticas sobre de dónde salió el... Por eso, mire la pantalla este. Ya es que ahí decía que el resto lo pagará en 10 cuotas iguales, pero no significa que lo que quedaba tocaba irlo en 10. Por eso, entonces póngale cuidado. Usted va a ir a comprar, ahora pongámosle aquí, pongámosle aquí, Hernández. Hernández, ahora usted va a ir a comprar lavadora hoy, ¿no? Ah, hoy hay descuentos del 19% de día sin IVA, ¿no? Para que vaya hoy y la compre yo. Entonces, 1.836, ¿cierto, Matthew? Sí. Entonces, allá. Usted le dicen, ¿desea hacer alguna cuota? O algún, vamos a suponer que le dicen, tiene que hacer, tiene, para poderse llevar la lavadora, le dicen, tiene que darnos de cuota inicial la tercera parte. O sea, si usted coge ese Y mismo, en tres. lo puede dividir en tres partes, ¿cierto? O sea, Sí. si usted lo divide en tres partes iguales, sería 612 mil, 612 mil, 612 mil, 612 mil, ¿cierto? Tres partes. Sí. Pues entonces, por eso yo aquí en esta parte escribo 1.836 dividido en 3, porque nos da 612 mil, ¿cierto? Sí. Ahora, cuando a la hora de usted pagar 612 mil, usted ya no ve 1.836, ¿cierto? No. Sea que a ese 1.836. Hay que restarle el 612.000. O sea que a usted le eso, o sea, a usted le lo que le falta por pagar es 600.224.000 pesos, ¿cierto? Le falta por pagar. O sea, eso es lo que se va a llevar a crédito, ¿no? Ese es el crédito ahí, ¿cierto? Y ese crédito lo va a pagar en 10 cuotas iguales. Por lo tanto, ese 1.224.000 hay que dividirlo en 10 cuotas. O sea que cada cuota es de millón, de 122.400, ¿cierto? Ese 122.400 lo va a pagar por 10 cuotas, ¿sí? Mira. Ah, ya entendí. Era que yo pensaba que eso era el resultado en dividir el 1.836.000, pero ahora ya me di cuenta que era cuando divides el resultado de esta división, es decir que es el resultado de la división, pero ya dividido en 10. Exacto, sí, señor. Ah, ok. Gracias. Listo, listo, bueno. Bueno, yo sí los dejo porque ahora sigue otra clase. Ahí pueden hablar, chao. Ahí ya pueden cada uno activar su audio. Chao, profe. Bien. Chao, profe. Cara dormida. Chao, chao. Chao, chao.